acá el profesor Juan Loncón, quien les habla. Miguel Valenzuela. Profesor Miguel Valenzuela, con toda la energía, con todo el ánimo, para comenzar nuestra primera mañana con adultos mayores de la Comuna de La Pintana. Chiquillos, esperamos que estén todos en sus casitas, contentos, con ganas, con ánimo. El día está acompañando, no hace tanto calor para comenzar la actividad física, así que les pedimos que con todo el ánimo, con ropita cómoda, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Chiquillos, como dice el profesor Juan, esperando que se encuentren súper bien en sus casas, comenzaremos con la actividad. Será una actividad suave ya, y paulatinamente iremos incrementando ya en el transcurso de las semanas un poquito más la intensidad, para que ustedes se vayan adaptando y estén súper bien en sus casitas, ¿ya? Vamos a comenzar con el calentamiento o movilidad articular, con rotación cuello primero. 1, 2, 3, 4, suave, 5, 6, 7 y 8. Excelente. Bajamos a hombros, rotación externa. 1, movimientos amplios y suaves. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer una modificación, rotación interna. 1, 2, 3, 4, 5, movimiento suave, recuerda, 6, 7 y 8. Excelente. Manos al frente, toco mis hombros, vamos con codo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Excelente. Bajo suavemente mis brazos. Ya pasamos a lo que es cintura, cadera. Separo ligeramente mis piernas a los anchos de mis hombros y comienzo a bajar lo máximo que puedan. No se esfuercen demasiado. Y me elevo. Bajo nuevamente. Y vamos con 3, 4, 5, excelente, 6, 7, 8, excelente. Muy bien. ¿Cómo está, profesor? Excelente, vamos nomás. Vamos. Comenzamos ya una media sentadilla. Junto un poquito más mis piernas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, vista al frente. 6, 7 y 8. Excelente. Pasamos con una rotación tobillo. Movimiento suave, recuerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Excelente. Terminando ya lo que es movilidad articular, un poquito de calentamiento, comenzamos con el profesor Juan. Ya, chiquillos. Entonces, ya hicimos el calentamiento con el profe. Ya estamos más listos. Vamos a comenzar entonces la clase en sí. ¿Preparados? Vamos a partir primero con lo que es marcha, ¿ok? La marcha comenzamos haciendo elevación de rodilla y de brazo. Leve, paulatino, no partir bruscamente jamás. Voy, a medida que va pasando el tiempo, puedo ir elevando un poco más las rodillas. Al mismo tiempo me acompaño con los brazos para la coordinación. ¿Ven? Si elevo rodilla derecha, elevo mi brazo izquierdo. Y así al contrario, si elevo rodilla izquierda, elevo mi brazo derecho. Esto lo vamos a mantener por un minuto, el que pueda. Si alguno de ustedes se encuentra más cansadito, no hay problema, es que pare a los 15, 20 o 30 segundos. Tomen un descanso, unos 30 segundos también, y luego vuelve a hacer esta marcha.
Recuerde, la intensidad también la puede ir aumentando según su propio ritmo. Más arriba las rodillas, con los brazos. Si se va cansando pero no quiere detenerse, puede bajar un poco la intensidad y lo mantiene. Eso es. Ahí estamos ya llegando, casi al minuto. Nuestro amigo que pudo mantenerlo, nuestra amiga en casa, muchas felicidades, los felicito, esa es la actitud, muy bien. Y quedan 5, 4, 3, 2, 1, muy bien. Esa es, nuestro primer paso del ejercicio, profe. Siguiente paso de segundo ejercicio, comenzaremos con el talón al glúteo. Les voy a dar una demostración. Movimientos suaves. Si no puedes continuar, lo que dice el profesor, ahí te puedes tomar un descanso, una pequeña pausa. Excelente. Esto lo ejecutaremos durante un minuto también, ¿ya? 3, 2, 1 y vamos. Me acompaño de un pequeño jalón. Jalón. Eso. Coordinación. Excelente. Espera el ritmo del profe, ¿ven? Estás en la casa con un compañero, una compañera. Tienes que hacerlo así. Se ve más lindo todavía. Sí, miren, qué coordinación. Mantenemos el ritmo, chiquillos. Recuerda, si te sientes cansadito, te duele las rodillas, hombros, ya puedes parar. Te tomas una pequeña pausa y continuamos. Movimientos suaves. Puedes aumentar un poco más la intensidad para los que puedan. Ya. Puedes hacer una pequeña rotación en el lugar. Movimientos suaves. Ya terminando, para pasar al tercer ejercicio. En 5, 4, 3, 2, 1, stop. Muy bien, muy bien. Vamos por el tercero entonces ahora. Lo que se llama aperturas. Con el compañero que esté en su casita o si está solito, mucho más cómodo. Vamos a iniciar a la derecha. Voy a mostrar primero para después mantener durante un minuto. ¿Qué sería apertura? Mantengo mi cuerpo y voy hacia un lado, abriendo brazos y separando piernas. Junto, voy a la izquierda. Junto, a la derecha. Y así, manteniendo durante un minuto. ¿Listos? Comenzamos ahora, profe. ¿Listos? Uno, dos y a la derecha. Voy. Eso. Izquierda. Derecha. Excelente. Como lo venimos repitiendo durante todos los ejercicios, amigos míos en sus casitas, si sienten que el ritmo está muy fuerte, baje la intensidad. O bien, tome un descanso. Eso es. El brazo puede estar hasta la altura de los hombros. Si usted quiere, puede elevar aún más. Donde ya comenzamos a trabajar nuestro músculo del hombro, acá afuera, el deltoides. Acá. Muy bien. Cuidado con el freno en el pie, la planta del pie, la postura, para no dañar tobillos. Eso es. Y vamos terminando entonces en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, profe. Excelente, chiquillos. Vamos ya al cuarto ejercicio de nuestra sesión, de nuestra primera parte, ya, en el cual vamos a hacer una sentadilla isométrica. Este es el ángulo correcto de mis rodillas. Nosotros les vamos a pedir que hagan el que pueda hacerlo más abajo o un poquito más arriba, ¿ya? Si se sienten muy cansaditos, tómense la pausa y se recuperan para ya la siguiente sesión, ¿ya? Vamos, piernas ligeramente separadas. Vamos a hacer 10 segundos por 10 de pausa. Y eso completar un minuto, ¿ya? ¿Listo, profesor?
Vamos. 3, 2, 1 y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descanso 10 segundos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, descansamos 10 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, 10 segundos, vamos por la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La última y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente, chiquillos. Nos tomamos un minuto de pausa. Exacto. Ya, hidrátense, caminen en su entorno. Ya continuamos con la segunda sesión de los ejercicios. Intenten no enfriarse, tomen agüita, hidrátense mientras tanto. Ya tenemos un minuto. ¿Un minuto? Vamos a poner el tiempo. Ya, mira, los minutos 14. ¿Ah? ¿Cómo va? Bien. Creo que vendré con una bolera, ¿vale? ¿Ah? Vendré con una bolera, pues. Sí, si vas a transpirar. Igual te transpirarle. Sí. Profesor, ¿nos dará las indicaciones ya para la segunda parte de nuestra sesión? Tomen agüita, manténganse en movimiento, no se enfríen. Falta agüita. Sí. La tiramos más adelante. Chiquillos, ya preparándonos para la vuelta. Para este ejercicio necesitaremos lo que es una silla o pueden hacerlo también en un sillón, ¿ya? Nosotros vamos a ocupar unos discos, en este caso pueden hacerlo con botellitas de agua o simplemente sin ningún tipo de ejercicio, o sea, perdón, de implemento, lo podemos hacer libre. Sí, la idea, como dice el profe, si no tienen un disco en las casas, pueden ocupar alguna botellita o incluso algún elemento de peso que tengan en su hogar que sea manipulable, ¿ya? Para tener precaución. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a hacer sentaditos. Vamos a hacer sentados, ¿sí? Sentaditos. Vamos a hacer sentados y vamos a hacer una elevación de muñeca cuando estemos arriba. Esto se llama prefrontal con rotación de muñeca, exacto. Así que entonces, tomamos asiento, porque en un lugar cómodo, se apoyan en un respaldo con su silla, toman los implementos que les pedimos con el profesor, juntan acá hacia su pecho y vamos a hacer entonces 10 elevaciones, dos ocasiones, con un descanso también de 10 segundos. Ojo, esto ya es más delicado, tienen que hacerlo a su ritmo, ¿ok? Entonces, profesor, comenzamos, estamos listos, sí, ponemos los discos y a la cuenta de 1, 2 y 3, subo,
roto, arriba, vamos, elevo, rotando, bajo hacia mi pecho, eso, ya vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, chicos. Tomamos un descanso de 10 segundos ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos por la segunda repetición y 1, 2, 3, un ritmo como este, 4, es muy bueno para ustedes también, 5, 6, a medida que trabajamos en el tiempo, 7, vamos a poder aumentar también las repeticiones de las series también, 9 y 10, excelente. Como les decía antes de terminar este ejercicio, ustedes en casa si sienten la capacidad de poder repetirlo aún más, pueden hacerlo hasta incluso dos o tres veces, hasta tres series más este ejercicio. Profe. Chiquillos, el siguiente ejercicio, en este caso yo ocuparé un balón de fútbol, el profesor ocupará un bosu, ¿ya? Si no tienen implementos de estos en sus casitas, pueden usar una toalla, puede ser un ropa, ¿ya? Lo que necesitamos es que hagan presión, se lo colocan entre las rodillas y hagan una presión, ¿ya? El ejercicio consiste en hacer la presión y levantamos nuestra rodilla. Comenzamos, ya. Vamos a hacer 10. Les cuento cómo será. 1. Levanto la otra y contamos 2. Ya. Haremos 2 series de 10 repeticiones. Esperando que se encuentren listos. Otro importante. Me siento en el borde de la silla para que me permita levantar bien mi pierna. Exacto. ¿Listo, profesor? Ok, profesor, vamos nomás. Comenzamos, coloco el implemento, ejerzo una pequeña presión y comienzo. 1, 2, 3, 4, eso, 5, 6, 7, excelente, mantengo el ritmo. 8, 9 y 10. Excelente. 10 segundos de pausa. El balón se me resbala un poquito. ¿Quieres cambiar, profe? No, se preocupe. Muchas gracias, profesor. Entonces, chiquillos, en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, excelente, 7, 8, 9, la última, y 10, excelente. Bien, bien. Los dejo con el profesor para pasar al siguiente ejercicio. ¿Cómo quedaron con este fabuloso y fantástico ejercicio, chiquillos? Súper bueno para doctores trabajar. Ahora, profesor, si quiere tome asiento para que descanse un ratito, recupere. Muchas gracias. Me dio vamos, mal. Igual el calor acá, ahora está llegando el calorcito acá. Ojalá que en las casitas estén bajo techito, en la sombrita, en la terraza, en el patio, o incluso en una plaza. Ahora con el internet podemos estar en cualquier lugar donde nos acomode más para trabajar. Para finalizar el trabajo, vamos a hacer entonces ahora la sentadilla común y corriente. Pero nos vamos a ayudar de nuestras sillas que tenemos acá presentes. ¿Cómo sería entonces? Si yo estoy de pie, me ubico a la orilla, justo al borde de la silla, me voy a sentar, espalda siempre recta, ¿vale? Para que el trabajo sea efectivo, y me elevo, ¿ok? Simplemente eso. Es como, en palabras simples, sentarme y pararme de la silla, nada más. Entonces, vamos a hacer lo mismo que el profe, vamos a hacer 10 repeticiones con 10 segundos de descanso. Vamos, espero que en la casilla ya estén listos, tengan su silla a mano. Vamos a comenzar entonces en 3, 2, 1 y me siento y me elevo. Eso, sentadilla 2, 3, 5, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Perfecto, excelente. Perfecto. Ocupen la misma silla para recuperar. Descansamos los 10 segundos. Tenemos entonces 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y comenzamos. Y dice, 1, el ejercicio está completo cuando me paro y me siento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya menos, vamos, 9 y la última, 10. Para terminar esta parte, bueno, esto creo que el nivel de intensidad no fue muy superior al resto. Entonces también, si en su casita usted, mamita, papito, siente la capacidad de poder hacerlo durante más tiempo, no hay problema, puede hacerlo. E incluso estos ejercicios los pueden repetir también durante las tardes, que no se le olvide eso. Profesor, comenzamos ahora, chiquillos, con lo que es la elongación, terminando ya la sesión de ejercicios. Ya que estamos sentados en nuestra sillita, sillón, ya vamos a hacer unos estiramientos. Me siento en el borde de la silla, elevo mis manos, entrelazo mis palmas y me extiendo lo máximo que pueda. Si llegas ahí, no importa. Bien, profesor, excelente. Y relajo. Elevo mis manos. Vamos una vez más. ¿Está bien, profesor? Súper bien. Excelente. Vamos. Excelente. Y relajo. Vamos ahora de pie. Aquí creo que maté al profe. Vamos a hacer isquiotibial. Chiquillos, extiendo mi pierna, mi rodilla, toco la punta de mi pie. Debo sentir que me tira detrás de la pierna. Completamente. Y estoy efectuando correctamente lo que es la elongación. Cambiamos. ¿Cómo está, profesor? Perfecto. Excelente. ¿Cómo tuna? Mantenemos. Excelente, vamos, queda menos ya. Bien, en la misma posición. Le doy un abrazo, muy fuerte, apretado. Y mantengo. Relajo. Una vez más y última vez. Mantengo, aprieto. Y relajo. Guillos, profesor, vuelta a la calma. Entonces, ahora que ya estamos con los bracitos ya más sueltos, ya más calmadas las piernas también, vamos a culminar con la respiración. Pero antes de llegar a eso y decirles que tengan un buen día, recordarle a todos nuestros vecinos, vecinas, a todo aquel que vio el video, puede dejar también sus comentarios, alguna sugerencia, algo que quiera aportar o que quiera mejorar para hacer ejercicios también, porque si no me equivoco, el jueves, profesor. El jueves nos volvemos a encontrar en la mañana, ¿ya? Así que si a alguno, no sé, le encanta hacer un tipo de ejercicio y no lo hicimos hoy, puede dejar la sugerencia para que lo podamos practicar y realizar nuestro día jueves siguiente, ¿ya, chiquillos? Entonces, ahora sí, pasamos a la respiración. Vamos a inhalar por la nariz, bien profundo. Mantengo mi respiración, descanso en mi cuellito y luego cuando voto por la boca. Exhalo por boca y relajo todo mi cuerpo. Algo así sería. Tomo por nariz bien profundo. Mantengo ahí. 1, 2, 3 y voto por la boca. Vamos en las casitas unas 3 veces bien hechas para dejar el cuerpo ya más descansadito. Entonces, profesor. Listo. 1, 2, 3 y por nariz. Mantengo 3,
2, 1. Y voto por la boca. Muy bien. Vamos, inhalo por nariz de nuevo y... Eso es. Muy bien, chiquillos. Mantengo. 3, 2, 1 y... Voto por boca. Vamos, una última vez para terminar y... 3, 2, 1 y listo, profesor. Chiquillos, lo que dice el profesor Juan, invitados para el próximo jueves a las 10 de la mañana. Por supuesto que sí. Cualquier acotación, sugerencia que le haya gustado, lo escribe, nosotros vamos a estar al tanto. Y eso, pues, que se cuiden en sus casitas. Ya un abrazo a todos los abuelitos, abuelitas, bueno, a toda la familia en realidad. Sí. Y eso, pues, los esperamos el jueves. Que tengan un buen día, chiquillos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien.